2, longueur d'onde 274 mètres. Chers auditeurs, nous allons interrompre notre émission pendant quelques instants pour retransmettre Amy de Vichy. Radio Journal de France et l'élite. Bonjour, information matinale. Marseille, jeudi 12 août 1937. Découverte d'une niche d'espions fascistes au service du général Franco. Ces militants des organisations de la droite française sont au service des agents franquistes. À l'heure actuelle, 4 arrestations sont opérées. La police mène une enquête sur les ramifications de ce vaste complot au profit du général espagnol rebelle. Parmi les personnes impliquées, il y a des anciens ministres monarchistes espagnols, des nobles, des hommes de main et des croix de feu. Les détenus sont des employés de la poste centrale Colbert qui travaillaient pour les espions Henri Mayer de Montrichet, militant des Camelots du Roi, et José María Lasosa Dilla, soi-disant avocat de Barcelone. Ils sont accusés de vol et suppression de correspondance, violation du secret professionnel, corruption des fonctionnaires et complicité. Que vous connaissez les mariniers de France Navigation, l'existence ici des espions de Franco à Marseille? Alors là, je te dirais nul. Nous, on croyait qu'il y avait que nous, tu vois. On ne pensait pas qu'il y avait des espions. Je te donne en mille, on ne pensait pas qu'il y avait des espions. De toute façon, moi, je te dirais franchement, on a foutu à la mer un tas de types. C'était soi-disant des espions, enfin, ils étaient contre nous, on ne savait pas, on les foutait à la mer. Je me rappelle, entre la Canebière et le cours Belzins, foutant en l'air les tramways, les fascistes descendaient en chantant la Marseillaise, et nous, on montait en chantant l'International, et là, une bagarre monstre. Et moi, j'étais môme à ce moment-là, et tu vois, j'étais dans le bain. C'était l'époque où il n'y avait pas de discussion. C'était la bagarre. Physique. Selon les premières investigations, les deux employés de la poste, affectés au service de transmission des dépêches télégraphiques sur la poste de Barcelone, ont soustrait plusieurs télégrammes chiffrés en provenance d'Alger et à destination de Valence, siège du gouvernement de la République espagnole. Ils ont avoué que les télégrammes se rapportaient à la guerre d'Espagne et qu'ils les vendaient au gouvernement franquiste de Salamanque grâce à la complicité d'intermédiaires. La plupart de ces télégrammes se rapportaient au mouvement des navires, soit quittant le port de Marseille, d'Alger ou d'Oran, soit s'y rendant. Quelques bateaux ont été torpillés au Gros du Roi et sur les côtes catalanes. Marseille sera un des phares dans la France entière de la solidarité entre la France et l'Espagne. Et Sabiani assiste à cela et il va réagir. Il va faire un espèce de commando d'une cinquantaine d'hommes, dont
Saint-Enac, Pigère étaient membres. Oui, étaient membres. Sont en contact avec, avec les espions de Franco. Voilà, ce sont des membres du PPF. Au fond, le chef du centre d'espionnage de Franco, il a un nom, Simone Sabiani. Simone Sabiani. Voilà. Avant le Front Populaire, il était pratiquement le maire de Marseille. Il était adjoint. Cinq fois. Ouais. Il a été. Il n'était jamais le premier, il n'était pas le premier, mais il était le second. Et avec Spirito et Carbone, qui étaient les gangsters de Marseille, oui, c'est ces deux. Ouais. Ils veulent semer la peur parmi les dockers, les marins et les travailleurs de Marseille qui agissent pour l'Espagne républicaine. Et c'est plein d'actes de par exemple, le sabotage, le Navarre. Il va y avoir une bombe incendiaire au départ de Marseille, avant qu'il soit même torpillé. Cifne Marsella, nota 133. Se encuentra en el puerto del vapor español Villa Manrique. Empezará mañana a cargar víveres y planchas de hierro y cobre. Se esperan varios vagones de material de guerra que serán cargados en este buque. El vapor Aldecoa tiene el récord de llevar armamento de Rusia a Cartagena. Caso de ser apresado, antes de juzgar a la tripulación, avísennos, pues hay personas que, aparentando ser rojas, están a nuestro servicio. Cifne Perpiñán, nota 85. El vapor Carmen sigue en el puerto de Port Vendres. Todos los indicios hacen creer que lleva realmente armas, aunque en la declaración consten conservas. Firmado número 45. Henri Mayor de Montrichet a mis en rapport l'agent fasciste José María Lasso Sadila et les deux employés de la poste. Montrichet l'appelait fréquemment par téléphone à son bureau, situé au numéro 37 du cours Joseph Thierry. Era un pis molt bonic, era espaiós, burgès i tranquil. Era el mateix edifici, la mateixa planta que el de l'organització Cours Josep Thierry, número 37. Quan algú m'acompanyava fins a casa, em deixava prou lluny per no comprometre'ns. I jo estava a càrrec de l'arxiu, on hi havia tota informació sobre els moviments dels republicans i també del tràfic dels vaixells. Em guardava la clau a la bossa i no me'n separava mai, ni quan dormia. Quan vaig tenir la sort de poder contactar amb Adi Enver, que la vaig perseguir durant molt de temps i que ens vam fer molt amigues, al cap d'un temps de parlar i de xerrar, em va explicar una tarda, així sense preguntar-li, em va explicar que ell havia treballat per en Bertran i Musitu a Marsella, amb una oficina d'espionatge, que estava a la CU Josep Thierry, i és clar, en aquell moment jo no vaig dir res, vaig deixar que parlés molt, i ho vaig apuntar tot. La van fitxar per fer de secretària. En Bertran i Musitu? En Bertran i Musitu. Directament? Directament. Els va presentar, amb en Santís, en Carles Santís, i ella va fer directament, doncs, de secretària. En pla, era el consorte. Marseille, le 7 juin 1937. Commissariat spécial de Marseille. Un centre espagnol de renseignement a été créé au troisième étage du numéro 37 cours Joseph Thierry, sous le contrôle total de M. Combo, ancien ministre espagnol, grand financier, très riche, et qui se déplacerait constamment entre Paris et Rome. L'intéressé, catalaniste convaincu et partisan de l'action du général Franco, soutiendrait éventuellement une restauration monarchique en Espagne. On a un jeu qui est compliqué de la part du gouvernement français. C'est-à-dire, d'une part, officiellement, il y a non-intervention, hein, que le Parti communiste dénonce, qui est même dénoncé au sein des courants gauche du Parti socialiste. Mais en sous-main, il encourage certains trafics. Ici, on trouve des rapports de policiers sur les douanes en disant « mais ils ne font pas d'enquête assez sérieuse ».
bien évidemment, puisque souvent c'est eux qui organisent les transports. Et par rapport à l'extrême droite, bon là ils sont assez suivis hein, par la police. Et bien souvent ils sont arrêtés. Par exemple, les agents franquistes sont arrêtés. On a des rapports sur les agents franquistes. En Carlos Santís es quedava parlant amb en Pla i olorava les meves colònies. Una vegada em va escriure en un tovallolet de paper de croissant: Madame la Marquise, je suis bien foutu d'ell. Tots es volien quedar a dinar al nostre pis, fins i tot José Bertran i Musitú. Era ell que ho dirigia tot. Vam arribar a tenir de 6 a 7 persones cada dia. Això era una feinada molt gran i jo no m'hi veia amb cor. Sort que tenia una dona que de tant en tant m'ajudava, encara que només fos per anar a comprar. I aleshores el que feien aquests espies era no només vigilar, en Pla vigilava. Feia només la vigilància del port, d'entrada i sortida, de vaixells, i de parlar amb la tripulació, amb la gent que acabava d'arribar. Treure informació, no? Elaborar informes. Cosa que li era fàcil perquè hi havia, diguem-ne, era un home que mereixia confiança. Em sentís, i en Pla també havien vigilat les rescloses de nit. Vull dir que suposo que els quan baixaven les armes, baixaven. I llavors n'hi havia d'altres que anaven més enllà, que canviaven les etiquetes dels containers, per dir-ho així, o del material que arribava per, diguem-ne, sabotejar l'enviament, o també que havien arribat a posar bombes. Es havien trobat camionetes amb petites bombes casolanes a dintre per fer saltar aquest carregament, o fins i tot se l'emportaven, el robaven. A Marsella, en Pla feia el que sempre li havia agradat més: passejar-se i parlar amb la gent. Sortia, baixava per la Canebière, anava als bars del Port Vell, com a Sintra i el Gracier. I parlàvem els fugitius que acabaven d'arribar en vaixell de la zona republicana. Le journaliste José Pla, ancien rédacteur politique, est l'un des membres du centre d'espionnage fasciste dans cette ville, au profit de la Catalogne fasciste. Homme de confiance de l'ancien ministre Cambeau et de l'ancien ministre Ventosa, il est actuellement une personnalité soutenue financièrement par Juan March. Aquests informes que ells feien després servien per bombardejar vaixells, i van haver-hi morts, i van haver-hi pèrdues de càrregues i coses importants. Sí. No? Això, ella tenia algun tipus de dubte moral, o en Pla? Va tenir alguna vegada algun tipus de dubte moral d'haver col·laborat amb això? Jo suposo que en Pla sí. En Pla sí, perquè... I ho va manifestar? Es veu, m'ho havia explicat personalment en Josep Maria Llompart, que una vegada en ell i en en Moll els hi va plorar després d'un sopar. Però fins i tot m'havien dit que havia baixat ja de l'avió des de Barcelona a Palma, havia begut whiskies i que ja havia baixat una mica gat, m'havia dit exactament ell, i que ja només de baixar ja li havia plorat. Però una altra versió és que va plorar després d'un sopar, i que els hi va explicar que ell era un miserable, que havia fet una feina indigna i que tota la vida se'n penediria. Una cosa així, més o menys. L'Adi aquest sentiment no el tenia. Era un sentiment d'aventurera. Un dia em van encarregar una missió. Havia de vigilar un vaixell gran que portava armes per als republicans. El moll era lluny, a uns 5 quilòmetres del centre de Marsella, i s'hi arribava en autobús. Jo no podia observar el vaixell descaradament. Havia de dissimular i mirar-lo de lluny. Em passejava tranquil·lament amb aire de badoca. Hi vaig anar 3 o 4 vegades. Finalment va salpar i ho vaig notificar a l'oficina. El rol de docker és très important, très, très important. D'abord, il faut dire que les docks ont été reconquis sur l'extrême droite. L'extrême droite était très, très implantée avant les années 30 sur ces quais.
Les socialistes et communistes ont dû se battre hein, physiquement pour arriver à arracher le syndicat aux mains des fascistes. On dit que les dockers sont un peu le fer de lance hein, de la classe ouvrière. Ils jouent un rôle très, très important, à la fois pour la solidarité, l'organisation de la solidarité. Il y a plusieurs convois qui partent des quais. Pour aider l'Espagne dans le week-end, Moulineau raconte qu'il voulait des armes. La première chose qu'a fait Moulineau, c'est d'avoir des contacts avec les truands. Sabiani. Carbone Espirito. Le milieu. D'avoir. Non, pas Sabiani, hein. Carbone Espirito. D'avoir les gangsters. Ouais. D'avoir des gangsters. Quand ils ont ouvert les premières caisses qu'ils avaient vues, c'était des écrous qu'il y avait dans des boulons, et ce n'était pas des armes. Alors là, Moulineau, avec une équipe de camarades, des dockers, tu vois, ils ont été à une vingtaine de camarades sans armes, mais simplement la structure, tu sais, les gars, qui étaient des métallos, des marins, ils ont été voir les mecs. Tout de suite, ça a été, ils ont donné les armes, ce qu'il fallait, tout et quoi, tu vois, pour dire. Tout se passait pas facilement avec eux, hein. Cisne Marsella, nota 186. Está cargando camiones Ford el vapor de la Transmediterránea Villa de Madrid. Dicen que los lleva a Barcelona y seguramente será para transportar canalla marxista. El barco está pintado de gris claro y amarillo y la chimenea es negra con una franja blanca. Lleva una tabla con el nombre Villa de Madrid, amarrada con cordeles. Se supone que cuando salen del puerto quitan la tabla y ponen otra con otro nombre. Es un barco muy alto y por lo tanto muy fácil de ver en la distancia. Bueno sería que el Canarias le echara mano y se lo llevara. Arriba España, viva España, viva el general Franco. Le 17 février, le 20 février, je crois, il y aura les obsèques de Marcel Basset, qui meurt au torpillage du bateau, le Navarre, qui a apporté des vivres à l'Espagne républicaine. Et au cours du torpillage, le responsable des dockers de ce chargement, Marcel Basset, est tué. Et donc, ça se passe donc le 8 février. Et le 20 février, on fait revenir le corps à Marseille. Il y a des obsèques où tout le peuple de Marseille va venir. Le chiffre de 60 000 personnes. Voilà. Estan vigilant, estan fotografiant aeroports, estan fotografiant ports, estan fotografiant tot el sud de França. I estan veient com quina és la situació estratègica, logística de França. I aleshores aquí és quan el govern francès comença a prendre cartes a l'assumpte i quan tanquen l'oficina de Marsella i comencen a vigilar molt més estretament Biarritz i hi ha la gran estampida dels espies que alguns els posen a la presó però altres s'escapen a temps, com l'Adi i en Placa, de fet, tampoc són grans espies. Ells s'escapen. Clar, perquè tota aquesta informació en mans dels alemanys els podia servir de molt pel futur, no? Exactament. Que jo, esclar, quan ho vaig llegir vaig quedar molt parada, és a dir, que de fet serveix per preparar, com aquell qui diu, la Segona Guerra Mundial. À Paris, dans le quartier de l'Étoile, une explosion due à la malveillance détruit l'hôtel de la Confédération Générale du Patronat. Les ouvriers déblaient la rue complètement obstruée par les décombres, sous lesquels on retira les corps de deux gardiens de la paix. Presque au même moment, dans une rue voisine, une seconde explosion se produit et détruit en partie le siège du groupe des industries métallurgiques. Ces deux attentats ont provoqué l'indignation générale. Alberto Bayo, capitán del Ejército de la República Española, informa. París, mayo de 1937. Enviado por el Ministerio de la Guerra en misión secreta, me entrevisto con el embajador Luis de Araquistain. Me informa que un tal capitán Nogueras, agente fascista, se ha personado en la embajada para explicar que los franquistas le han encargado la colocación de bombas aquí en Francia.
Los objetivos son edificios y domicilios de gentes de derechas para que el pueblo francés crea que son actos de los rojos españoles. Mentira que se encargaría de divulgar la prensa afín pagada por Juan Marc. A cambio de dinero, Noguera se ofrece para infiltrarme en la organización terrorista fascista. A pesar de los peligros que comporta, acepto la misión. À partir de 1936, les fascistes français peuvent compter sur ce qui va être une aide nouvelle, sachant qu'eux-mêmes apportent une aide considérable à Franco. Il y a eu une cohorte de Français qui s'est promenée en zone franquiste sans arrêt à partir de 1937, c'est-à-dire au fond tous les éléments politiques et idéologiques qui feront la pluie et le beau temps sous Vichy. En particulier, tous les groupements fascistes, c'est-à-dire ce qu'on appelait les ligues, de toute catégorie, Action française en tête, hein, Action française qui avait été la matrice générale du fascisme français. Comme ces ligues s'étaient soudées, que c'était devenu la cagoule, on a toute la cagoule qui défile dans la zone franquiste, sans arrêt, depuis 1937. Acudo la primera cita según lo convenido. Debo aguardar en cierto café leyendo el Daily Mail. Al rato llega Nogueras con el mismo diario y entablamos conversación. Es de origen mexicano, me parece de fiar. Me pide que le acompañe a una reunión fascista con los dirigentes de estos actos de sabotaje. Participo en varias reuniones en distintos lugares. Me gano su confianza y consigo que me den infinitos datos de mil cosas que interesan a nuestro gobierno. En una de estas reuniones se toma el acuerdo de colocar unas bombas en un tren correo francés. Así lo hacen poco después elementos de Bayona, causando gran número de heridos. La prensa clama contra los rojos españoles que, según dicen, han inundado su territorio. Cuando hay alguna novedad, la sección de sabotaje se comunica con Nogueras por medio de anuncios amorosos en L'Humanité los días 4, 14 y 24 de cada mes. Van firmados por Jacques y dirigidos a una mujer. L'Espagne, elle aussi, vient fournir une aide. Par exemple, il y a travail commun avec ce que j'appelle les sicaires de la cagoule, c'est-à-dire les hommes au couteau, au revolver, etc., qui sont mobilisés dans l'aéroport de Toussul-Noble en 1937 pour venir bombarder des avions américains qui ont été commandés et normalement qui doivent être livrés à l'Espagne républicaine. Le pavillon de l'Allemagne est inauguré en présence de Monsieur Paul Bastide par le docteur Schacht, ministre de l'économie du Reich. La primera acción que me confían debía ser la colocación de una bomba de gran potencia en el Palacio Alemán de la Exposición Internacional que se celebra en París. Me dan el explosivo y me enseñan bien su manejo. Es una bomba de fabricación alemana de unos 20 centímetros, perfectamente acabada, con un aparato de relojería muy bien construido. Con la bomba en mi poder, tomo un taxi, pero en lugar de ir a la exposición, me dirijo a la embajada española. Entro en el despacho del embajador Araquistain y deposito la bomba sobre la mesa. A él no le hace ninguna gracia y ordena su retirada inmediata. Toda esta información y la que expongo a continuación se ha puesto en conocimiento del ministro francés del Interior, Max Dormois. Il y a avec l'Espagne franquiste, comme avec l'Italie, comme avec l'Allemagne, un trafic d'armes considérable. Et l'Espagne franquiste, d'ailleurs, a participé à certaines opérations de couverture d'assassinat de la cagoule. Algunos de los elementos principales de la red fascista de espionaje y sabotaje son Enrique del Campo, peliculero conocido, mexicano, protagonista de la película Una mujer en peligro. Según informes de nuestros servicios, es amante de la artista española Raquel Meller, en cuya villa de la Costa Azul se reúnen con frecuencia elementos facciosos españoles.
En Irún destaca el capitán alemán Grant. Pertenece a la Legión Negra, organización de espías nazis. Cuando Grant descubre, tras intensos interrogatorios, que algún sujeto es dudoso, lo elimina tranquilamente, sin dar cuenta a nadie. Bajo control de Grant está el comandante Julián Troncoso, de 45 años, 1,70 de estatura, complexión fuerte, frente despejada y poco pelo. Tiene el rostro picado de viruelas, aunque se nota poco. Es el jefe en Irún del Servicio de Información de la Frontera del Norte de España, SIFNE, cuya sede principal está en Biarritz. Rapport secret. Commissariat spécial d'Andai. Villa La Grande Frégate à Biarritz. L'activité du service d'espionnage franquiste, qui semble avoir pris de plus en plus d'importance, se serait consacrée à l'information dans tous les domaines, politique, économique et militaire. Les documents qui ont pu être interceptés ont nettement montré que de nombreux centres de renseignement avaient été créés, particulièrement à Paris, Nice, Marseille, Bordeaux, Toulouse et Perpignan. Il existe tout un réseau d'informateurs vigilants, exerçant une surveillance sur nos concentrations et aussi sur les mouvements de matériel militaire, les départs des navires depuis plusieurs de nos ports, le trafic de nos aérodromes, etc. La présence continuelle d'Allemands, agents de services de renseignement, est devenue très inquiétante. La Villa La Grande Frégate, centre d'espionnage au service du général Franco, constitue pour les agents allemands une source précieuse de renseignements qui leur sont communiqués secrètement. Desde el lanzamiento hasta la creación de los servicios de espionaje, los alemanes tienen un papel importante. Sí, ellos quieren montar un servicio de información en parte para ayudar a Franco y para participar en la guerra de España, pero también, y es muy importante, para vigilar a Francia. A ellos les interesa también mucho Francia, porque es el enemigo potencial, o por no decir el enemigo secular de Alemania. Entonces, ellos establecen una red bastante amplia en Francia, aprovechando un poco lo de la guerra civil. Y de hecho, la policía francesa y los servicios de información franceses en la zona de aquí de Biarritz, en San Juan de Luz, están muy atentos, les preocupa más la participación de los espías alemanes e italianos, casi más que los franquistas. Ahí es donde se sitúa el papel de uno de los agentes alemanes más importantes, que es von Goss. Von Goss, que entra en contacto en la época con Primo de Rivera y está metido en los medios empresariales y es un representante más o menos oficial de la Marina alemana y está en contacto con Canaris. Poco después se forma, años después se crea el ADVER, el Servicio de Información Militar del Ejército Alemán, y von Goss pues es un agente reconocido y nada más estallar la sublevación, von Goss viene a Biarritz y entra en contacto con el conde de los Andes y él organiza los servicios alemanes en contacto, claro está, con toda la conspiración franquista. A la tête de ce bureau, il y a les anciens ministres monarchistes espagnols Francisco Moreno, conde de los Andes, et José Bertrán y Muzitu. Ils sont en étroite relation avec le gouverneur militaire d'Irún, le commandant Julián Troncoso. Vostè va parlar amb agents dels serveis secrets alemanys, a Múnich, fa els anys 70, crec, i va aconseguir saber que realment ells havien col·laborat força amb el servei d'en Sifne, del Bertrán y Muzitu. Com entren en contacte amb el Josep Bertrán y Muzitu i el Sifne? Hitler va ordenar a tots els estaments, defensa, relacions exteriors, etc., etc., i sobretot a l'Advert, els va ordenar que entressin en contacte. I ells veien que el Bertrán y Muzitu era una persona seriosa, una persona formal, però que de l'espionatge no tenia ni remota idea. Nosaltres el vam haver d'assessorar i el vam portar a Berlín, allà li vam dir què era i què no era el món de l'espionatge tècnic. Li van ensenyar bàsicament la criptografia.
després li van ensenyar com dissimular, com infiltrar-se, com saber coses, com dominar la ràdio. Li van ensenyar psicologia, psiquiatria, és a dir, tot això li van ensenyar, però molt de pressa. Ells em van dir, el Bertrand Mussitu era un home, segons a mi em van dir, que era molt intel·ligent i molt capaç, i era molt deductiu. Diu, llavors ell tenia aquesta cosa tan espanyola que se'n diu la intuïció i la clarividència, i llavors ell això ho va aprofitar molt bé. Un avió de la línia comercial Air Pyrénées, controlada i dirigida pel govern francès, que assegura les comunicacions postals i comercials de França amb un país, Bilbao, reconegut pel govern legítim de la República Veïna, ha estat tirotejat i abatut pels avions feixistes quan aquell es dirigia a Bilbao, portant 5 passatgers, entre ells una dona. Gràcies a la magnífica habilitat del pilot, que també resultà ferit, s'evità que coneguessin una mort terrible. Veieu l'ocell ferit a traïció pels dispars d'aquells que no tenen en compte les lleis internacionals que protegeixen les línies comercials aèries. Una darrere l'altra, tots són proves de la mentalitat agressiva del feixisme. Comunico al presidente de Francia que un avión de Air Pyrénées ha sido atacado y derribado por 5 cazas alemanes al servicio de los rebeldes. Elevo a vuecencia una respetuosa y enérgica protesta encareciendo intervención inmediata. Le saludo afectuosamente José Antonio Aguirre, presidente de Euskadi. L'enquête a révélé que c'est l'émetteur de la radio clandestine située dans la villa La Grande Frégate qui avait facilité l'attaque de l'avion d'Air Pyrénées assurant le service Biarritz-Bilbao le 26 mai dernier. Et ce, par l'intermédiaire de M. Louis Chevalier de Faux, croix de feu notoire et propriétaire d'une villa située aux environs de l'aérodrome Biarritz-Parme, qui a prévenu par téléphone du départ de cet appareil attaqué par des avions nationalistes. Bueno, Air Pyrénées es una compañía que crea el gobierno vasco con dinero del gobierno vasco, lo único que la forma como una compañía francesa y pone algunos testaferros que son franceses. El tema es, bueno, la necesidad de comunicarse. O sea, el gobierno vasco necesita comunicarse con Francia, donde tiene sus servicios y tiene sus contactos y necesitan pues, el abastecimiento, necesitan relaciones diplomáticas, políticas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta que Irún y San Sebastián caen en septiembre del 36, caen muy pronto. Y este avión es estrechamente vigilado por los espías franquistas, por Troncoso. Con el piloto, el José Yanguas, entran en contacto con los servicios franquistas, llegan a un acuerdo y entonces, poco después, a los días de la caída de Bilbao, él va en avión, que lleva al consejero del gobierno vasco, Alfredo Espinosa, que era republicano, creo que eran 5 pasajeros los que iban en avión, simula una avería y se posa en la playa de Zarauz, una playa en la que sabía que iba a venir porque habían quitado hasta los toldos para que pudiese aterrizar, ¿no? Y ahí es donde detiene a todos y a los pocos días los condena a muerte y Espinosa lo fusilan a los pocos días, ¿no? Aquí la mayoría de la gente era petenista, y sobre todo los curas. Los curas eran de extrema derecha. Los curas mandaban. Mandaban todo aquí. En todos los, en nuestros pueblos no mandaban al alcalde. Todos los pueblos. No, mandaba el cura. El cura era el que mandaba. Y muchos eran de extrema derecha. Sí. Baixar de l'avió i posar peu en terra catalana, donar un visca Catalunya! Uno de los aviones de vuestro abuelo, de Air Pyrénées, estuvo en esta casa. El avión estuvo aquí escondido. Estaba aquí, sí. Estaba en una caja. Caja de maderas. En una caja de maderas. Ahí, ¿no? En una caja de maderas. ¿Y durante cuánto tiempo? Joder.
¿Desde el 40 al... Yo creo desde el 39 al 43, o sea, 4 años. ¿4 años? Sí. ¿Y eso qué? Los alemanes aquí instalados en la casa. Claro, claro que había alemanes, el oficial ahí y los dos... Y pasaban todos los días al lado del avión. La caja iba hasta el fondo de... Esto no existía. No existía. Y ahí está. ¿Y lo sacaron con la caja o rompieron la caja? ¿Cómo fue esto? No, sí. rompieron la caja, sí. O sea, cuando apareció el avión debió ser aquí la gran sorpresa, ¿no? Hombre, sí, ya te digo, claro. Cuando quitaron en la caja, que quedaron, cuando después de la denuncia, ¿no? Quitaron dos o tres maderas, ¿no? Maderas, y nosotros sí. Estábamos todos allí. Sí, entonces vimos mirando, por primera vez. Y los vecinos también vinieron para ver. Un avión en una casa, no está mal, ¿no? Y estos son los alemanes. Esos son los soldados. Los alemanes que pusieron la cola encima de un camión. La cola encima del camión. Y se lo llevaron arrastrando. Sí, arrastrando, sí. Y entonces arriba se... Bueno, era el piso. Sí, era el piso. Las ordenanzas alemanas vivían ahí. Ahí dormían. Ahí dormían, o sea que encima del avión. Encima del avión. Pues sí. Policia francesa va guardar, la policia francesa que depenia del Ministeri Interior francès, va guardar tots els fons de la seva Seguretat Nacional i de les seves brigades d'investigació. Durant la Guerra Civil Espanyola, què investigaven, a part de moltes altres assumptes, investigaven també tots aquests centres, aquests grupuscles dels espies i dels informadors que treballaven a favor del bàndol nacionalista, el bàndol sublevat, del bàndol franquista, des de França. Hi havia uns serveis centrals molt potents a París, amb el Quiñones de León, que havia sigut antic ambaixador, i finançat per grans financers de dretes de la Lliga Regionalista Catalana, com doncs, el mateix Bertran Mussito, que va ser fundador de la Lliga, i també en Francesc Cambó. No? Òbviament, no es pot banalitzar l'actuació i l'activitat d'aquests serveis d'espionatge perquè són creats des de Burgos i Salamanca en plena consciència de per què són creats. És per, bàsicament, informar des d'un punt de vista propagandístic a favor de Franco i de les seves tropes, no? En ple període de la Guerra Civil, i després també informar des d'un punt de vista de serveis secrets i serveis militars doncs, a les activitats de la rereguarda republicana. Pepe Quiñones de León era mi tío abuelo, es decir, el abuelo de mi madre. Era amigo íntimo del rey Alfonso XIII, fundó la embajada española aquí en París con su propia fortuna. Era un señor gordito, con una nariz un poco imponente, pero muy elegante y de otra época totalmente, siempre bien vestido, que haga calor o frío, siempre con corbata, guantes, todo lo necesario. Cuando se proclama en España la República, él hizo bajar la bandera de la embajada. No sé dónde pasó el resto del tiempo que duró la guerra civil. Supongo que en París, pero sin hacer nada. La prensa comentó que durante la guerra su tío abuelo colaboraba con Franco. Hablan aquí de los que son agentes de Franco. En el espionaje. Sí. Pero mi tío abuelo no tenía nada que ver con Franco. Para él, el único poder aceptable no era un dictador, sino que es su rey. Claro. Así que todo esto es mentira, pura mentira. Pero el pobre señor, si nos oyera en este momento leyendo José Quiñones de León, jefe de espías, pero qué horror. Bueno, por eso está usted no, parada. Pero, ¿cuál es el periódico? Esto es L'Humanité, los agentes de Franco en París. L'Humanité es el diario comunista. Ah. ¿No lo sabías? Quizá, sí, pero bueno, pero ¿qué quiere decir que mienten?
pero evidentemente. Brest, 20 septembre 1937. Bonjour, information matinale. Il est 6h du matin. Audacieux coup des franquistes espagnols dans le port de Brest. Provenant de Bordeaux, 12 hommes armés tentent de se faire livrer le sous-marin républicain espagnol C2. Dans l'impossibilité de faire démarrer le submersible, les agresseurs s'enfuient. Mais l'un est tué par un matelot de l'équipage et 6 autres sont arrêtés en Gironde, parmi eux le chef des terroristes, l'espion Julian Troncoso. Al anochecer, nuestro comandante tocaba la armónica encubierta. Luego deduje que esa era la señal para empezar el asalto. Vimos acercarse una embarcación a remo en la que iban 6 hombres con gabardina. Entre ellos reconocí al comandante Julián Troncoso. Pidieron permiso para subir a bordo. Dijeron que traían instrucciones urgentes y secretas del gobierno. Nuestro comandante contestó que sí, inmediatamente. Subieron al submarino en plan sonriente y amistoso. Cuando estaban todos en cubierta, sacaron sus armas, nos encañonaron y nos obligaron a bajar al interior del submarino. Poco después, llegó una segunda barca con 6 hombres más. Tras dominar a los 10 marineros que estábamos a bordo, Troncoso y algunos de sus hombres fueron hacia la cámara de mando para poner en marcha el submarino y llevárselo. De repente, se vieron sorprendidos por los gritos del cabo Angosto, que se había escondido en la torreta. Desde allí arriba dominaba la entrada a la cámara de mando y amenazaba con matar a cualquiera que se acercase. Troncoso, pistola en mano, intentó forzarnos a entrar en la cámara. Pero Angosto, acérrimo republicano, seguía gritando que mataría a cualquiera que lo intentase. En ese momento, hubiera matado a su propio padre, así que preferimos morir por las balas de Troncoso que por las del compañero Angosto. Troncoso perdió los nervios y ordenó lanzar gases lacrimógenos a la torreta. Pero Angosto rompió el cristal, sacó la nariz y esperó a que los gases se disiparan. Cuando los asaltantes creyeron que Angosto estaría ya sin sentido, uno de ellos subió por la escala hasta la torreta, pero en cuanto asomó la cabeza, Angosto lo mató de un tiro a bocajarro. Troncoso, hecho una furia, disparaba a la torreta, pero las balas rebotaban en la plancha de acero. La sirena de la policía del puerto empezó a sonar y los asaltantes huyeron. Nuestro comandante se fue con ellos, consumando así su traición. El comandante Julián Troncoso es el gobernador militar de Irún en aquel momento, ¿no? ¿Cómo era este personaje? Él monta los grupos terroristas franquistas para actuar en Francia. Y lo monta con gente, con vascos, falangistas y carlistas de la zona de San Sebastián de Irún, que actúan en Francia contra los intereses republicanos. Tiene dos vertientes, una de información, recogen mucha información, tienen muchos espías por toda esta zona y luego tienen comandos de acción. Pasan desde Irún, pasan armamento, bombas, pistolas, incluso hay alguno de los del comando de Troncoso, Orendain, uno de Irún, pues alguna vez, antes ya la habían cogido con el coche lleno de mechas y de dinamita y tal, ¿no? Le habían metido una multa pequeña y se lo habían vuelto otra vez a Irún. Pero luego vuelve y es de los que participa en poner bombas y cosas de estas. Luego hay un informe de la policía francesa en que dice que se dedican aquí con un millonario inglés a hacer orgías aquí en el Chateau de Brindos, que es una zona residencial de lujo, de tipo homosexual y cosas de ese tipo. O sea, yo me imagino que en aquella época serían, pues eso, los aventureros, rompedores, gente joven y falangistas. Thank you.
Burgos, 20 de octubre de 1937, segundo año triunfal. Sifne envía plano de situación de la finca Torre Sala de Eures, situada en el término municipal de San Julián de Vilatorta, donde tienen frecuentes reuniones el presidente Rojo Companys con sus consejeros y con los ministros del gobierno de Valencia. También debemos insistir que sería conveniente destruir la finca de Sert en Llavaneras, pues está instalada en ella todo el personal del consulado ruso. El meu estudi s'ha centrat en la xarxa a França, però la documentació que s'ha trobat a Ávila també revela que hi ha unes xarxes, l'Orachan, hi ha moltes xarxes del que se'n deien quintocolumnistes, que hi ha centenars de persones i que estaven col·laborant d'alguna manera també en passar informació, gent infiltrada, infiltrada dins l'exèrcit republicà, infiltrada dins els consulats, dins les ambaixades. Quan ja es va organitzar més sota el Sifne, es va dotar cada gent d'un número. Llavors aquí tenim a París els números 1, 4, tots aquests eren els que estan a París, a Toulouse el 14 i el 38, a Perpinyà tots aquests números, tots els agents que hi havia. Vale. El que destaca així més anecdòticament, i perquè són personatges públicament coneguts, són per exemple els de Marsella, que tens el 5, el 6, el 7 i el 10. Llavors te'n vas a la llista, no? Que hi ha tots els agents, a continuació es ponem la relació de los números, i te'n vas, per exemple, al 7, doncs Carles Santís, periodista a Marsella, i el 10, José Pla, periodista a Marsella. Bueno, una miqueta confirma, d'alguna manera, des de la font més original que pugui ser, que és la font de l'Estat Major franquista, doncs confirma tot el que la policia francesa havia anat investigant. Sifne, Irún, 30 d'octubre de 1937. Se acompaña croquis en el que vienen indicados los emplazamientos de diversos edificios de la ciudad de Lérida. 1. Correos y telégrafos. 2. Comisaría de la Generalidad. 3. Casa del Pueblo, UGT. 4. Estado Mayor del Ejército del Este. 5. Escuela del Trabajo, edificio de 3 pisos en zona poco urbanizada, destinado al montaje de material de guerra. En el seminario, hoy cuartel, se encuentra normalmente una guarnición de 1.500 hombres. No existe en dicho edificio ningún antiaéreo. Acompañamos dibujo de orientación. Hi havia informes que eren susceptibles d'anar directament a Burgos a Salamanca i després ser utilitzats pel front de guerra, per les mateixes tropes franquistes i sobretot per una nova metodologia de guerra, que era el camp de proves que va fer servir l'aviació alemana i italiana, que eren els objectius militars. No només van bombardejar població civil, també van bombardejar objectius militars, i aquests objectius eren marcats per aquests informadors. Nota Sifne, quartel de Lepanto. Es interesante destruir los almacenes de este cuartel porque han acumulado allí mucho material moderno para la reparación de coches, camiones, etc. Resultado del último bombardeo, Fundiciones Girona. Se ha destruido totalmente el horno principal de acero. Los destrozos son enormes. 17 muertos y 65 heridos. Convendría un segundo bombardeo en dicha fábrica. Cuarteles de San Andrés. Grandes destrozos en los edificios y 5 muertos. Nos comunican que en la fábrica Mirurgia de la ciudad de Barcelona, sita en la calle de Nápoles, entre las de Mallorca y Provenza, se fabrican gases asfixiantes. El mateix Bertran i Mussitu elabora un llibre l'any 40-41, un cop s'han guanyat la guerra ells, explicant amb una certa satisfacció que van arribar a identificar 200 i pico d'objectius a Barcelona per ser bombardejats. A Barcelona van haver-hi gairebé 3.000 víctimes dels bombardejos i la informació proporcionada per aquesta gent, pel Sifne, és clau, no? Sí, sí. Sobretot és clau amb els objectius militars. Però dins de les ciutats, aquests objectius marquen unes prioritats. Aquests objectius enviats a Burgos i a Salamanca, amb estreta relació amb el comandament de l'aviació italiana a Palma de Mallorca, doncs creen aquesta xarxa de bombardaments de rereguarda, que va ser fatal per la rereguarda republicana i pel cost humà, sobretot de la Guerra Civil, on hi ha més de 150 ciutats bombardejades només a Catalunya. Nota Sifne. Se acompaña plano del puerto de Barcelona en el que se señala la situación de los barcos Villa de Madrid, Uruguay, Argentina y Ciudad de Sevilla. También se indican los muelles que se utilizan para el desembarco de gasolina, trigo y armas. Por persona llegada de Barcelona, se nos asegura que en aquel puerto hay 6 o 7 unidades de guerra y 2 submarinos. Indicamos la posición en el gráfico adjunto. Convendría con toda urgencia la destrucción total de los hangares del puerto. Según los empleados, allí se guardan las canoas torpederas. Thank you.
Usted conoció bien a José Bertrán y Musitu y prefiere mantener hoy el anonimato. Pero ¿cómo es que un abogado y empresario llega a montar un servicio de espionaje tan importante como el SIPNE? Él había montado aquí el Somatén, en la época del anarquismo aquí en Barcelona. Y cuando había un asesinato, que entonces había prácticamente todos los días, los dejaban marchar. Y en cambio el Somatén bloqueaba las calles y los pescaba. Luego los soltaban como ahora, igual, pero en fin. Él tenía dos generales a sus órdenes para el Somatén. O sea que era una organización muy grande, enorme. Y entonces, utilizando los mismos del Somatén, a unos cuantos, vamos, pero montó la cosa de espionaje. Pero esto lo montó durante la guerra y él era el que mandaba, no había más gente que mandara, pero hay mucha gente que me lo encuentra. Hombre, yo colaboré con el señor Bertrán y Musitu allá, eso me lo decía. Me lo ha dicho mucha gente, por ejemplo, el periodista ¿cómo se llama? Sentís. Carlos Sentís estuvo mucho tiempo y lo pasó bien. O sea, le divertía todo aquello. Era un hombre muy inquieto, vamos. Y creo que incluso el señor Bertrán y Musitu llegó a tener mucha información sobre esta casa, sobre su propia casa. Ah, no, bueno, y además creo que dio información para que la bombardearan. Sí. Aquí, esta casa tiene varias casas alrededor y todas eran ministerios. O sea, en el parque este es donde se instaló el gobierno de la República durante el final de la guerra, cuando vinieron aquí a Cataluña. Y entonces, esta casa era el ministerio de la guerra. Y entonces él dio los planos, incluso para que la bombardearan. Pero bombardearon una de al lado, o sea que... Fallaron. Fallaron completamente, sí. Pero bueno, él debía tener convicciones muy serias para llegar hasta el extremo de hacer bombardear su propia casa, ¿no? Sí, bueno, pero entonces todos tenían convicciones serias, por eso se pelearon tanto, ¿no? Yo creo que entonces era una guerra de filosofías, pero a vida o muerte. Y entonces todo el mundo se creía que era una cruzada, vamos. Cuando volvieron después de la guerra, ¿la casa cómo estaba? Bueno, la casa estaba, pues de pronto, todos estos salones estaban divididos para poner oficinas y cosas de estas. En los parques estos todos estos son nuevos, porque todos habían hecho fuego encima y estaban hechos un asco. Estaba montada para ser oficinas y nada más, ¿no? Y luego habían hecho un refugio que ahora les puedo enseñar, si quieren. ¿Un refugio antiaéreo? Antiaéreo, sí. Uh-huh. Y tiene bastante gracia porque el refugio... bueno, había ya unos túneles aquí, pero de siempre. Y entre un túnel y otro hicieron como una galería y ahí había cuartos y cuartos de baño. Hay una casa que está encima, que era de una hermana de Bertrán y Musitu, o sea, era una Bertrán y Musitu, y allá estaba el Ministerio del Aire. Y entonces habían hecho un ascensor para que bajaran desde arriba al refugio también. Y en el refugio había dos cuartos que cada uno tenía cuatro camas, o sea, por si tenían que dormir. Pero yo creo que los bombardeos podían durar una hora o dos, entonces, como mucho. Y además las bombas no eran nada, ¿eh? Bueno. No eran nada. En Barcelona hubo 2000 y pico de muertos en toda la guerra. Sí, pero es que si a uno le cae una piedra desde arriba también lo mata, ¿no? Quiero decir que 2000 y pico de muertos en una guerra de 3 años. Sí. Y además supongo que debían tirar muchas bombas en un punto concreto, que debían ir haciendo así, ¿no? Mientras pasaba el avión, ¿no? ¿Usted sabe si el señor Bertrán y Musitu nunca tuvo algún tipo de duda moral por el trabajo que estaba realizando? Nada, nada.
en absoluto. Al revés, yo creo que al revés. Los himnos triunfales no bastan para ocultar la enorme destrucción sufrida por el país. Las ruinas madrileñas, debidas al asedio de 2 años y medio, son símbolo de la situación del país entero. Las tareas de reconstrucción se presentan como primera actividad de la nación. El cemento adquiere categoría de bien de primera necesidad y se crea una delegación del gobierno que interviene en la distribución. La producción de Aslan se ha visto muy afectada por la carencia de combustibles y energía. En los agitados días del 38, la presidencia de la compañía ha pasado al excelentísimo señor don José Bertrán y Musitu. Aslan participa activamente en este plan de infraestructura nacional, colaborando en el montaje de una fábrica de cemento a pie de obra para la construcción del pantano del Generalísimo en el río Turia.